La verdad que muy contento hoy, ¿no? Sí que es verdad que ayer cuando llegué a casa me costó un poco dormir porque, bueno, recibí un montón de mensajes y también por todo lo que había vivido en el campo con mis compañeros, a pesar de no haber afición, que es verdad que lo eché mucho de menos. Pues bueno, me hicieron sentir muy bien, fue un día muy especial para mí. La verdad que, bueno, me ha hecho petar bé, en 2 minuts ja se van passar un poc els nervis que tenia a l'inici quan vaig eixir i vaig poder disfrutar des de dins, que era lo que volia. Bueno, para mí muchísimo, muchísimo. La verdad que las imágenes a lo mejor no reflejan lo emocionado que estaba en ese momento porque no me lo esperaba, no podía creerme lo que estaba pasando, porque ya cuando entras a jugar es diferente. Cuando entras y ya estás dentro del campo, vives las cosas muy intensas, no te da tiempo a pensar, tienes que estar pendiente del balón, del rival, de muchas cosas. Y luego, cuando terminó el partido, vinieron a felicitarme todos los compañeros, vinieron a abrazarme, se portaron muy, muy bien conmigo, me estaban esperando en el vestuario para darme un abrazo, para ovacionarme, y es algo que siempre voy a guardar, ¿no? En mi corazón, porque bueno, después de tanto tiempo que los compañeros que me han visto sufrir aquí día a día se porten así de bien y tengan ese cariño hacia mí, eso la verdad que no lo voy a olvidar. Yo creo que Bruno es un ejemplo de superación en cuanto a toda esa incertidumbre que se genera y hay que ser mentalmente muy fuerte, hay que tener unas capacidades también de física muy adecuadas para poder aguantar o soportar la presión del día a día que tenemos aquí en fútbol de alta competición. Con lo cual yo creo que es un ejemplo como digo, de superación y de resiliencia, de cuando las cosas no van bien, siempre hay que ir superando esos pequeños obstáculos y además también esa capacidad ahora de disfrute. O sea, él ha vuelto y ha vuelto con alegría y con muchas ganas de disfrutar y es la actitud que hay que tener. El club, yo he dit varias vegades en esta recuperación, s'han portat en mi increïble, ahir el presi inclús me va esperar en el camp quan va acabar el partit i me va pegar un abraç i la veritat que va ser dels millors que recorde i sempre recordaré. Sentí el cariño de tots mis companys i de tota la gent que estava cerca en el estadio. Y nada, simplemente eso, intentar de aquí al final de temporada jugar los máximos partidos posibles, jugar cuando el míster me necesite estar preparado para salir y afrontar, aunque sea un minuto. Voy a intentar dar lo máximo de mí para estar al 100% para ayudar al equipo.